Un montón de cosas esta semana, desde el velorio de Chicha Mariani, la represión de Astilleros Río Santiago, el Congreso de la Nación y la aprobación del allanamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Pero tenemos al aire a un fotógrafo muy querido de la ciudad de La Plata, Gonzalo Mainoldi. Hola, Gonza, ¿estás ahí? Hola, Caro, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos trabajando. Trabajando, estás muy bien. Bueno, Gonza estuvo en la represión del otro día acá en la ciudad de La Plata a los trabajadores de Astilleros Río Santiago por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me interesaba que pudiera salir al aire para contarnos un poco la mirada del fotoperiodismo desde el lugar de los hechos, ¿no? Porque fue muy importante ante el relato que quisieron trasladar de que los trabajadores habían querido ingresar a Casa de Gobierno y después, a continuación, la fotografía que circuló por todos lados de los trabajadores rompiendo el patrullero, cuando antes el patrullero atropelló a uno de los trabajadores. Vos, Gonza, que estuviste ahí, ¿cómo lo viste? Sí, bueno, mira, yo la verdad que no... yo recién te escuchaba, yo estuve en los dos, yo estaba cubriendo el velorio de Chicha, no estaba en Astilleros. Ajá. Y fue la verdad que muy impresionante ver cómo mientras el cajón de Chicha entraba al auto de la casa funeraria, por calle 7 corría una columna de manifestantes porque la policía los estaba reprimiendo. La verdad que esa imagen que creo que no la pudo tener nadie, porque es imposible de capturarla, fue así como la imagen que yo me llevo de ese día, que fue un día súper triste por todo lo que significó lo que pasó ese día. Respecto de lo que me decís, bueno, suele pasar eso, digamos que los medios quizás reflejan las verdades que más los representan o que más les convienen. Entonces, por eso mismo es que nosotros los reporteros gráficos, por intermedio de nuestra asociación, tenemos nuestra muestra, que resume por ahí los hechos que pasaron en el periodo anterior, o sea, en el año anterior, a que nosotros le damos el corte, digamos, y la edición de la muestra, y ahí, digamos, por ese lugar nosotros proponemos nuestro anuario en fotos. Lo que vi yo y lo que cubrí yo fue una represión así como bastante salvaje y brutal por parte de la policía, completamente desmedida, porque si tenemos en cuenta que cuando la policía se retiró del lugar no voló una tapita de plástico, evidentemente la policía estaba cumpliendo un rol de provocador, ¿no? Digo, no hay que desconocer también que los compañeros de Astilleros Río Santiago llegaron hasta la gobernación, treparon la reja, empezaron a romper los candados con los fierros, digo, dando muestra de que estaban violentados seguramente, ¿no? Pero bueno, me parece que la punta del ovillo no está ni en el trabajador de Astilleros que quiere romper la reja de la gobernación, ni en el policía que lo reprime. Me parece que la punta del ovillo está justamente dentro de la gobernación y es la gobernadora María Eugenia Vidal y todo su gabinete, que lo que tienen que hacer es solucionar el problema que tienen en este momento los trabajadores de Astilleros y no agravarlo. Y por último, me parece que esto se agrava mucho más cuando al otro día la gobernadora se junta con los policías heridos y no habilita el diálogo a los compañeros y a los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Entonces me parece que ahí ella como que realmente se define y marca cuál es su postura en un lugar, y bueno, veremos cómo sería esto. Pablo, que quería hacer una consulta. Había gente que decía que en realidad eran trabajadores de la UOCRA los que estaban violentados, que no eran los trabajadores de Astilleros Río Santiago, que la UOCRA se les unió al final del recorrido y fueron los que llegaron a Gobernación. ¿Vos tenés algún dato sobre eso? La verdad que no tengo ningún dato. Y me parece que digo, no es por desacreditar a vos, la seguridad de vos, me parece que también es irrelevante, digamos, quién es el que está rompiendo la reja, porque por lo menos yo, y creo que ustedes también, estamos del lado del frente de los represores, digamos, ¿no? De que la policía reprima, sea Astillero, UOCRA, el que sea. Hay un hecho concreto que estaba como muy picante la puerta de la gobernación y la policía salió a reprimir. Eh,
represión no justifico para nada. Me parece que hay canales de diálogo que son los canales por los cuales se tiene que, por los cuales tiene que transitar estos conflictos que son inevitables entre gobierno y trabajadores. Este gobierno sí. Está en esa. Gonza, acá Jorge Malperi te saluda. Gracias. Hola, por estar ahí. Decíamos hace un ratito, está claro que sí, también nos gustaría que un gobernador, un intendente, un presidente asuma su rol de gobernar para todos y todas. Entonces, de alguna manera, más que plantear un cierre de algo, que plantee una opción por la positiva o las verdaderas negociaciones, ¿no?, antes de que se enfrenten en la calle. Pero estábamos hablando ahí con Caro y Juan antes de iniciar el bloque. Decíamos, qué buen momento, si se puede decir, bueno, no estoy hablando de como de festejo, no está claro, pero qué buen momento para el fotógrafo, para el reportero gráfico, para la persona que puede estar ahí participando de, o sea, todas las semanas tenemos uno, dos o tres hechos de calle, ¿no? Sí, yo me parece que es un momento en el cual los reporteros tenemos que estar, bueno, como estuvimos siempre, en la calle, y siempre nosotros desde ahora proponemos que nuestra matriz sea estar en la calle y siempre al lado del pueblo, ¿no? Nosotros no tenemos la posibilidad de contar lo que está pasando desde otro lugar que no sea desde el lugar derecho. Totalmente. Si nosotros no estamos, no hay foto. Y nuestra responsabilidad como reporteros y como documentalistas, justamente es dejar testimonio de las cosas que están pasando. Y desde la asociación de reporteros, y todos los reporteros sabemos bien que a lo largo de la historia siempre los reporteros estuvimos en la calle y al lado del pueblo. Con esto quiero decir, durante la dictadura, los quilombos del 2001, en fin, en infinidad de casos, digo, como para marcar esos dos casos así como super icónicos, los reporteros estuvieron ahí dando testimonio. De hecho, por ejemplo, la muestra anual que estamos presentando ahora en el Centro Cultural Malvinas, que va a estar hasta el primero, la 29ª, y esa muestra arranca en el 81, en dictadura, cuando los compañeros de Arga empiezan a identificar que las fotos que tomaban en la calle no llegan a las portadas de las grandes revistas o... Sí, claro, por X motivo, ¿no? Algunos por ideología, otros por no tener espacio, como digamos también que en ese momento tener un medio era algo muy costoso, o hay otras posibilidades con los medios digitales. Claro. Entonces los compañeros se juntaron y salieron a bancar, salieron a dar testimonio. En principio fue una muestra y ya después se transformó parte de la misma resistencia, ¿no? Porque la muestra esa fue suspendida, después la muestra se hizo de manera clandestina, pero mostraba lo que pasaba en la calle, que en ese momento no se podía. Bueno, las muestras nuestras de todos los años lo que hacen en realidad es mostrar esto también, que es lo que pasa en la calle y que es lo que pasa en otros ámbitos también, ¿no? En el deporte, en el espectáculo, en sí. Totalmente, sí. Pero, digo, volviendo a lo que me decías, me parece que para nosotros es un momento, no sé si bueno, yo le cambiaría el rótulo. Sí, claro, no en un sentido bueno, malo, código binario. Claro, no moral igual, no es un sentido moral. Te entiendo, pero yo diría que es un momento de máxima responsabilidad. Ahí está, ¿no? Sí. De ser honestos con lo que hacemos, y de ser conscientes de que estamos retratando la memoria visual de nuestro país. Y las cosas que están pasando ahora van a ser la historia en 20 años, entonces no le podemos esquivar al bulto y tenemos que estar ahí. Retratando. Repetimos, Gonza, la muestra de Algra, Malvinas, ¿hasta qué fecha, ¿no?, está? Dice Malvinas. La muestra está en el Centro Cultural Malvinas, va a estar hasta el 1 de septiembre, y los invito, porque hoy a las 7:30, ayer también la tuvimos, vamos a dar una visita guiada. Ayer la visita la hice yo, y hoy la va a hacer Pablo Gómez, que es justamente el fotógrafo que hizo esas fotos que ustedes nombraban hoy, de los trabajadores de astilleros arriba del patrullero, el hombre de calle 7, y también es el que hizo al trabajador de astilleros pisado por el, atropellado, mejor dicho, por el patrullero. Sí, en esa imagen fílmica donde está volando en el aire casi. Exacto. Sí, porque estaba ahí y pudo tomar esa foto. Pero después, bueno, es lo que pasa con el trabajo nuestro. Papá lo tiene las dos.
y después el medio publica una, y eso ya no tiene que ver con Pablo, tiene que ver con el medio. A mí me llama la atención, sí, perdón, Gonzalo, entonces, si Pablo tiene que mostrar algo de ese día, muestra las dos. Exactamente. Que es como tiene que ser, totalmente. Lo que digo que me llama la atención es, digamos, yo he estado en muchas movilizaciones y la verdad es cuando empiezan algunas balazos de goma o empieza a haber unas corridas, qué sé yo, la turba se mueve tipo estampida, son momentos de mucha tensión y el fotógrafo de repente está yendo hacia el foco, ¿se entiende? O sea, todo está yendo para un lado, el fotógrafo está yendo para el otro. Con la cámara a cuestas, qué responsabilidad también, ¿no? Lo que pasó el otro día fue, bueno, nosotros, yo hace muchos años que trabajo y claro, tampoco nos pasa una de estas todos los días, pero nos han pasado varias y uno tiene como una experiencia, ¿no? Independientemente de que sea trabajador contra la policía, una hinchada contra otra, en fin, de conflictos, alguna experiencia, algún extremo. Entonces ya lo tomamos con mucha más soltura, con mucha más tranquilidad, mucha más responsabilidad también. Pero el otro día era hasta gracioso lo que pasaba, porque estábamos todos nosotros en 49, entre 6 y 7, casi 7, y la policía estaba sobre 7, de 49 para 50, y los trabajadores de astillero estaban sobre 7, de 49 para 48. Entonces parecíamos, éramos como el... ¿Viste cuando se cae la pelotita en un partido de tenis que pasa un pibe y la levanta? Estábamos como eso, ¿viste? Pero bueno, desde ese punto nosotros teníamos así como... Teníamos plano para laburo, digamos, para los dos frentes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ahí empezaron a surgir todas las imágenes que después anduvieron circulando en medios y en redes. Que yo después, que son las cosas que pasan en ahí, sí, bueno... Los gases son inevitables, la pimienta también, qué sé yo. Totalmente. Tratamos siempre de resguardarnos, de cuidarnos entre nosotros, de que ninguno de nosotros quede solo, porque eso también es un problema. Son momentos así como de mucha tensión, de mucho caos, de mucha ira. Entonces, entre nosotros tenemos que estar como muy fríos para trabajar. No, sin entrar en quilombo, sin tomar así como ningún tipo de postura. Nosotros tenemos que entender que la noticia no somos nosotros, la noticia en este caso fue este conflicto y que la tenemos que cubrir desde ese lado, desde nuestro lenguaje, que es el fotográfico, podemos narrar una sucesión de hechos y ya. Nosotros no somos la noticia, no tenemos que exponer a ningún tipo de ni de piedrazo ni de balazo ni nada de eso, porque también pasa, ¿no? Claro. Y en las manifestaciones que por ahí siempre hay un policía que se le escapa un tiro para el lado de la prensa. También nuestro trabajo es incómodo para algunos, ¿no? Porque estamos, a veces le ponemos cara a la represión y eso molesta. Entonces hay que saber bien que hay que correrse la línea de fuego porque también hay para nosotros. Okay. Bien. Eso. Bueno. Una última consulta. Parecería más difícil, pero se puede manipular siempre las imágenes. Lo que hoy pasa con el periodismo no, digamos, gráfico, ¿pasa también dentro de Argra o en realidad no lo ves, no lo notás? Digo, esto de recortar una foto, que parezca una cosa, que parezca otra, o en realidad entre ustedes todavía hay como una cosa de cuerpo en la que, che, banquemos lo que estamos sacando con lo más fidedignamente posible. ¿Se entendió? Fui muy rápido. No, yo entiendo. Me parece que, no estamos hablando de subjetividades, me parece que la fotografía es subjetiva desde el kilómetro cero, ¿no? Uno cuando levanta la cámara ya está recortando un pedazo. Entonces, hay un autor que se llama Ronald Barr, que seguramente ustedes lo conocen, un libro que se llama La Cámara Lúcida, sí. Y lo que plantea él, en una conclusión así como muy general, de La Cámara Lúcida, es que la fotografía puede decir que eso es, pero no puede asegurar que eso sea así. Entonces lo que digo es, independientemente de que yo corte una foto para sacar un personaje y dejar solo a otros, y con eso querer modificar el sentido de esa foto, me parece que la foto no tiene esa posibilidad de afirmar una verdad. Sí la puedo inducir, pero no afirmarla, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que si yo, no sé, un cana tirando un tiro,
bueno, si es un cana, tirame un tiro. O sea, todo lo que lo contextualiza no está en la foto. Claro, entonces claro. Tampoco se tiene que entender como algo tan literal. Si la fotografía es documento, pues si la fotografía puede valerse como documento, pero guarda con eso de, digamos, de creer que por ahí se puede manipular desde ese lugar. Sí, ha pasado, que por ejemplo, no sé, hay todos los medios tienen X cantidad de personajes que en esos medios no van a salir nunca. Claro, sí. Entonces, después cuando va a página, a esa persona se la corta. No se puede evitar eso. Pero nosotros como reporteros y como asociación, no, digamos, estamos completamente al frente de que pase eso. No, claro, si yo estaba más del lado de ustedes, de cómo ustedes se plantan, más allá que el medio después recorte o no, digamos, más que cómo se plantan, ¿no? Hoy parecería que todo el otro periodismo, para mucha gente que está dentro, dice el periodismo murió, digamos, como ejercicio. Pregunto qué pasa con los reporteros gráficos, si sienten lo mismo o si en realidad hay un espíritu de cuerpo diciendo, bueno, nosotros en realidad bancamos lo que podemos reflejar, recortado o no, subjetivo o no, pero lo podemos bancar, digamos. Eso, a eso es lo que voy básicamente. Ah, sí, bueno, nosotros por eso te digo, lo venimos bancando con nuestra muestra hace 29 años. Claro. Sí, claro que lo bancamos. Y respecto a nuestra tarea no solo no murió, sino que aparte creció y está mutando hacia otros lugares. Ya hoy nosotros somos generadores de contenido, independientemente de lo fotográfico, porque también nos tenemos que capacitar para hacer video, también nos tenemos que capacitar para hacer congenial, hacer dialogar esos dos lenguajes, que es el lenguaje fílmico y el lenguaje fotográfico, para, digamos, en pos de narrar nuestras historias, que son las cosas que nosotros fotografiamos en la calle todos los días, ¿viste? Así que no, nosotros bueno, tenemos ahí que esa bandera de que, bueno, de lo que está, que lo que está en la foto es lo que pasa, y lo que pasa puede gustar o no, nos puede estar del lado más afín a la política de uno o no, pero está ahí, es eso. Muchas gracias, Gonza, por esta participación en el programa La Guerra con Cucharas. Y bueno, seguimos tu obra y vamos a pasar, por supuesto, por el Centro Cultural y las Malvinas para poder ver la exposición. Dale. Muchas gracias. Un saludo a Carlos ahí. Gracias, Gonza. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchando a Gonzalo...